¿Qué tal, amigos? Continuamos con esta introducción a lo que es el mundo de microcontroladores y Easy Learning en colaboración con Electrónica Funcional. En esta ocasión vamos a ver la diferencia principal entre los microcontroladores de 8 bits versus los de 32 bits. Vamos a ver las ventajas y desventajas, cuáles son mejor en cada caso, entre otros aspectos. Así que iniciemos. En este programa de diferencia entre 8 bits y 32 bits, vamos a tomar los siguientes temas. En esto están definición de lo que es bit a nivel de microcontroladores, computadoras y el sector informático. También estaremos trabajando con lo que son los encapsulados de 8 bits y 32 bits, así como el costo en el mercado de los microcontroladores. Estaremos viendo también lo que es el consumo energético de cada uno de estos diferentes renglones. Estaremos tratando el tema de la frecuencia de trabajo de estos microcontroladores, así como el procesamiento de datos, tanto para 8 bits como los de 32 bits. Por último, tenemos los temas de el manejo de la memoria y las memorias en sí. Y para finalizar, la curva de aprendizaje para cada uno de esas plataformas de 8 bits y 32 bits. Así que iniciamos con la definición de bit. Acá podemos ver esta imagen que está compuesta de ceros y uno. En resumen, eso es el lenguaje que trabajan las máquinas, el código de máquina binario. Así que vamos a ver un poco más detallado lo que es. Bit es el acrónimo de binary digit, o sea, de dígito binario. Mientras que el sistema de numeración decimal se usan 10 dígitos, o sea, de 0 hacia 9, en el sistema binario solamente se utilizan dos dígitos, que son 0 y 1. Así que la computadora, incluyendo ya los procesadores y microprocesadores, incluyendo también los microcontroladores, trabajan con ceros y 1, o sea, trabajan con números binarios que pueden tener dos estados, encendido o apagado. Estos encendidos y apagados son los que trabajan con los registros. Vimos en los anteriores videos que trabajamos con bus de data, bus de comunicación, bus de selección y los registros. Así que vamos a ver a más a fondo lo que esto conlleva. En la CPU, se podemos decir que un procesador es de 8 bits si la cantidad máxima de bits que puede procesar simultáneamente son 8 bits. Esto también aplica para los 16, 32 y 64 bits. Es decir, si una CPU, la cantidad máxima que puede trabajar simultáneamente, como dije anteriormente acá, son 8 bits, este procesador se puede catalogar como 8 bits. Si simultáneamente puede procesar 64 bits, entonces este procesador es de 64 bits. ¿Qué conlleva esto? Esto conlleva, eso que estamos viendo aquí es la ALU. En el video anterior explicamos lo que eran la ALU, los registros y otros temas importantes. Acá podemos ver que la ALU debe de ser capaz de procesar, por ejemplo, si es 16 bits, el procesador debe de procesar simultáneamente los 16 bits, o sea, debe hacer operaciones aritmétricas lógicas con variables de 16 bits. Debe de recibir de entrada un máximo de 16 bits y de salida también 16 bits para catalogarse como un microcontrolador o un CPU de 16 bits. Así podemos ver la diferencia notable entre lo que estamos mencionando en este video, lo de 8 bits, que son los más populares, y lo de 32 bits. En este renglón también hay de 16 bits, pero no son tan populares en este mundo de microcontroladores. Así que vamos simplemente a trabajar con estos dos, lo de 8 bits versus lo de 32 bits. Acá continuando, podemos ver que tanto como los buses de entrada, los buses de salida, los registros y la ALU deben ser capaces de procesar X cantidad de bits en un solo ciclo de reloj, para que pueda considerarse la CPU de X bit. Esto va de acuerdo a lo que dije anteriormente, que todas estas operaciones deben de
simultáneamente procesar esa cantidad de bits para que la CPU se considere de ese tipo de bits. O sea, si el máximo que puede dar son 8 bits, aunque los buses sean de 32 bits, 16 bits, la CPU no se puede considerar como de 16 bits, porque lo máximo que nos da en cálculo, en entrada, salida, procesamiento, son 8 bits. Pero, en cambio, si tanto los registros, la ALU, los buses de entrada, los buses de salida, los buses de comunicaciones, me soportan todo 32 bits, o sea que tengo 32 bits de entrada, de salida, en los buses, me acepta esa cantidad de bits, podemos decir que es un microcontrolador de 32 bits. Puede darse el caso que tengamos que los buses sean más rápidos, tengan más capacidad que, por ejemplo, los registros. Podemos tener buses de 32 bits, pero si los registros son de 16 bits, entonces la CPU se considera de 16 bits. Teniendo esto en cuenta, podemos resumir lo que tanto tenemos una entrada, procesamos y damos salida en un ciclo de reloj, debe de cumplir con esa cantidad de bits para que se pueda catalogar como tal. O sea, si entran 8 bits, procesa y da salida en un solo ciclo, se considera de esa cantidad de bits, por ejemplo, de 8, 16 o 32. Esa, acabamos de ver lo que es la definición de bit a nivel de microcontroladores. Así que ya podemos hablar de cuáles podrían ser las ventajas, desventajas, cuál procesa más datos, cuál es más eficiente. Por eso vamos a tratarlo en los diferentes temas que tenemos acá. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es el encapsulado, tanto para 16 bits como 32 bits. Acá en el encapsulado, ¿qué podemos ver? Podemos ver diferentes encapsulados, los cuales no nos dicen nada. Acá pudieran decir, no, este es de, se ve más bonito, este es 32 bits, y este más feo, se ve, es de 8 bits, o se ve menos potente. No, ciertamente no podemos tener ninguna conclusión más que de qué marca son, por ejemplo, este de Texas, este de ABR, este de Microchip, estos no tienen marcas. Viendo el encapsulado, simplemente no podemos determinar de cuántos bits es un microcontrolador, ya que el encapsulado puede ser estándar. Hay encapsulado de, por ejemplo, 40 pines, 100 pines, de los cuales pueden tener cualquier arquitectura dentro de él. Así que simplemente con el encapsulado no podemos determinar de cuántos bits es un microcontrolador. Para eso tenemos que irnos al datasheet como tal de estos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver de 8 bits el microcontrolador PIC F15256. Este es lo más antiguo de PIC. Y muchas personas iniciaron a programar con este tipo de microcontrolador. Así que vamos a ver sus diferentes. Esa información la extraje del datasheet de este, lo pueden consultar. Así que vamos a ver qué información tenemos sobre el mismo. Tenemos que tiene diferente encapsulado de 28 pines, en SPDIT, SSOP, SOID, también tenemos BQFN. Al igual que BQFN de 40 pines. Esto es para esta misma arquitectura de microcontrolador. Es el mismo modelo, pero en diferentes encapsulados con diferentes pines, de hecho, cantidad de pines. Acá podemos ver que ese es más común que sea de 28 pines. Puede tener cualquiera de estos encapsulados, como le dije anteriormente. Eso no nos dice si es más rápido, si es más lento, si es más potente, la cantidad de bits que tiene, no. Eso ya me lo da el datasheet del encapsulado como tal, del microcontrolador. Así que pueden ver diferentes variantes. Por ejemplo, si ven uno así, cuadradito, con muchos pines, no podemos decir, no, ese es de 32 bits, no. De hecho, ese es de 8 bits y puede tener esas diferentes variantes de encapsulado. Continuando con otro microcontrolador de 8 bits muy común, que es el Atmega 640. Este podemos ver que tiene
En el dataset tiene diferentes encapsulados, pero quería mostrarle esto en específico. Por ejemplo, la vista de arriba, simplemente no se ve ningún pin, y por debajo tiene muchos pines en forma circulares. Este tipo de encapsulado se llama CBGA. Eso pueden buscar los diferentes modelos, pero es un estándar este tipo de encapsulado. Puede venir para 32 bits como para 8 bits o cualquier otro tipo de circuito integrado. No solamente puede ser un microcontrolador, pero en este caso se corresponde a este Atmega 640. Este mismo microcontrolador, aparte de venir en esta forma, también puede venir en esta, que es un TQFP, el cual trae unos 100 pines, al igual que este. Podemos ver la cantidad de pines que trae este microcontrolador de apenas 8 bits. Así que, porque un microcontrolador tenga más pines que otro, no significa que sea más potente, ni que sea de mayor cantidad de bits, ni que de 32 bits, porque acá está el vivo ejemplo de que este 8 bits y tiene esta cantidad de pines que es bastante pines a utilizar en un microcontrolador y más de 8 bits. Acá tenemos desde el 1 hasta el 100. ¿Cuál es la diferencia básica que vamos a encontrar en los puertos de estos microcontroladores de 8 bits contra los de 32 bits? La cantidad de pines por puerto. Recuerden que 8 bits tienen un máximo de 8 pines por puerto. Esto significa que van a tener, por ejemplo, acá tenemos el puerto H, tienen el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y lo máximo que puede llegar es al 7. Por ejemplo, aquí tenemos el PA3, PA3, PA4, PA5, PA6 y PA7. Inmediatamente llega a 7, no tiene más espacio, no soporta más pines ese puerto, porque tiene un máximo de 8 bits. Esto vamos a ver, a diferencia de 8 bits, los de 32 pueden tener más, pueden tener 12, 13, 14, 15. Acá pueden ver que la cantidad de puertos es mayor porque los mismos tienen menos pines. Por ejemplo, si necesitamos 50 pines y lo máximo que tiene son 8, entonces no podemos tener, por ejemplo, esto dividido en tres puertos, ya que no tiene un máximo de 8. Ahora continuamos con los microcontroladores de 32 bits. Por ejemplo, vamos a. Este es muy común últimamente, STM32F103. Le llaman también el Blue Bill. Este viene en diferentes encapsulados. Pueden consultar también la documentación de este microcontrolador. Por ejemplo, este encapsulado que está acá es el BFQFPN36. Si se dan cuenta, este tiene apenas. Solamente 36 pines. ¿Qué significa esto? Que como dije anteriormente, la cantidad de pines no me dice cuál es la velocidad, no me dice si es más potente que otro microcontrolador, como le dije anteriormente. Este es de 36 pines, sin embargo, es de 32 bits. A diferencia de, por ejemplo, este que está acá, uno podría decir, ah, pero este tiene 100 pines, es más rápido que el otro de 36 o este 32 bits. No, como le dije, yéndonos al datasheet del microcontrolador, es que sabemos la velocidad, sabemos de cuántos bits trabajan los registros, la memoria, la ALU, los buses. Solamente en la hoja de datos es que nos damos cuenta de esta información. Así como viene para 36 pines, este modelo también viene para 100. Así que podemos ver que tiene diferentes pines acá y tienes diferentes puertos y tiene 100 pines en total. Así que pueden fijarse que este es de 100 pines pero es de 8 bits. Este otro es de 100 pines también, pero es de 32 bits. Ahora vamos a ver la diferencia que le dije en el otro. Por ejemplo, vamos a buscar un puerto de esto. Tenemos el puerto A que empieza puerto A0. Debe estar por acá.
Después tenemos PA1, PA2, sigamos acá PA3, PA4, PA5, PA6, PA7, pero no termina en PA7. Vemos acá que tenemos PA13, PA12, PA11, PA10, PA9, PA8, porque como este 32 bits nos permite tener una cantidad mayor de pines por puertos. Así que en 3, 4 puertos podemos tener una cantidad inmensa de pines, ya que no se limita solamente a 8 pines por puertos. Esto nos da como ventaja que podemos manejar más pines con las funciones de puertos. Recuerde que los puertos tienen funciones específicas, por ejemplo, para mover un bit encendido, se pueden mover en un puerto completo. Hay funciones que son especiales para esto y eso lo veremos más adelante en otros videos. Pero tiene muchas ventajas trabajar con un puerto completo y más si tiene más pines este puerto. Ahora continuamos con otro microcontrolador también de 32 bits, que es de esta misma familia, STM32, pero este es el F415. Este también se ve pequeñito, tiene apenas 64 pines, es de 32 bits y podemos ver cómo están distribuidos sus pines. Tiene poco puerto, tiene puerto C, puerto A y puerto B. Puerto ABC. Para lograr esta cantidad de pines en un microcontrolador de 8 bits, como el máximo son 8 pines por bit, se necesitan un mayor número de puertos. Quizás tendríamos puerto A, B, C más un D, F o G para alcanzar la misma cantidad de pines. Pero gracias a que acá podemos tener, por ejemplo, hasta 15 puerto B, el pin 15 de puerto B, el 13, por ejemplo, de puerto A. Esa es una gran ventaja de los microcontroladores de 32 bits que nos permiten mayor cantidad de pines por puerto. Así mismo, este mismo modelo, el 32F415, viene en un encapsulado que tiene mayor cantidad de pines. Por ejemplo, este tiene 176 pines. Miren esa cantidad inmensa de pines que tenemos acá. De los cuales, si contamos los puertos que tiene, se pueden contar, como dicen, con una mano, ya que cada puerto tiene muchísimos pines, que llevar esto a por ejemplo, a una arquitectura de 8 bits, tendríamos mínimo 10 o 15 puertos, ya que cada puerto el máximo tiene 8 pines. Por ejemplo, aquí tenemos el puerto C, PC13, también tenemos, por ejemplo, aparte de los C, tenemos los A, tenemos los D, tenemos los B, tenemos los E. Tenemos, por ejemplo, los H y los G. Y como le dije, llevar a esto a 8 bits, 176 pines. No todos son de puerto, pero esta cantidad de pines, llevarlo a 8 bits, significa tener una inmensa cantidad de puertos para trabajarlo de 8 en 8. Ahora, ya que vimos las principales diferencias que de 8 y 32 bits, sabemos que no hay forma de simplemente observando el integrado darnos cuenta si es de 8 o 32, o si es más rápido o si es más lento. Hay que entrar a la hoja de datos y ver esa información. Ahora continuamos con los precios de estos microcontroladores, los de 8 bits y los de 32 bits. Para seguir con estos ejemplos, vamos, por ejemplo, esta página yo la frecuento mucho y la tomo mucho de referencia, que es mouser.com. Usted puede entrar, así como Mouser puede entrar también a DigiKey y otro tipo de páginas, pero esta yo tomo mucho de referencia. En esta página hice un filtrado de microcontroladores, también le filtré de 8 bits y acá la organicé de menor precio a mayor precio. Podemos ver que vamos a tomar en cuenta para esto la cantidad, por ejemplo, lotes de 100. Por unidad te lo venden en 0.44, pero vamos a tomarlo para estos ejemplos, lotes de 100. Podemos ver que comprando de 100 unidades nos sale
a 0.37 centavos de dólares. Esto significa que está muy por debajo de lo que es medio dólar, un microcontrolador de 8 bits. En el mismo rango podemos ya ordenarlo del mayor hasta el menor. Así vamos a buscar cuál es el más caro de 8 bits. Según esta página, el que ellos tienen comprándolo en grupo de 100, el más caro de 8 bits nos sale en $15 con 7 centavos. Este de hecho es un PIC 17C766. Este pueden buscar información sobre él, buscar por qué es tan caro, cuáles son sus bondades, etc. Continuamos con los microcontroladores de 32 bits. Asimismo hice el filtro en mouser.com, busqué microcontroladores, busqué 32 bits y lo organicé de menor precio a mayor precio. Así que vamos a ver en grupo de 100 en qué precio sale. Podemos ver que sale menos de un dólar, pero mira la diferencia. El más barato de 32 bits nos sale en 0.97 centavos de dólar, mientras que el más barato de 8 bits nos sale en 0.37. ¿Qué significa esto? Que no a nivel de potencia, pero a nivel de costo, de precio, simplemente, si lo que necesita es, por ejemplo, encender y apagar un LED, un relé, que se tome una entrada y procese unos cuantos datos y nos dé una salida, es más factible trabajar con un microcontrolador de 8 bits. Miren el precio que tiene este, 0.37, en comparación con uno de 32 bits, que más barato nos sale en 0.97 centavos de dólar comprando en grupo de a 100. Así que si necesitan simplemente encender y apagar un LED, uno de 32 bits no es factible económicamente, ya que cuesta casi, se puede decir que cuesta el doble de lo que cuesta uno de 30, de 8 bits. Eso comparando el más barato con el más barato. Y tomando en cuenta que no se requiere tanto procesamiento, obviamente. Continuando con los de 32 bits, vamos a ver cuál es el más caro de 32 bits con estos filtros aplicados. Acá como le dije, en mouser.com filtran por microcontroladores, filtran por 32 bits y ordenan desde el más caro hasta el más barato. Acá se me olvidó mencionar que este filtro también lo apliqué a la familia PIC, Microchip, para tener una referencia en una sola familia, para no estar mezclando diferentes familias. Así puede tener una referencia de cuál es más barato y cuál es más caro dentro de 8 bits y 32 bits. Acá, por ejemplo, comprando de grupo de a 100, el más caro sale en 18.83 de 32 bits, mientras que el más caro de 8 bits nos salía en 15.07 centavos de dólares, que tienen una diferencia de unos un poco más, casi $4 de diferencia. Pero si comparamos el poder de procesamiento, por ejemplo, de este microcontrolador de 8 bits contra el más caro de 8 de 32 bits de este de Microchip, es abismal la cantidad de memoria que tiene, la cantidad de los buses de entrada, salida, procesamiento, los registros, los cálculos que se hacen simultáneamente. Así que si vamos a tomar en cuenta el rendimiento a nivel de procesamiento, es más factible uno de 32 bits. Pero si simplemente es encender y apagar funciones que no, o usar funciones que no necesitan mucho procesamiento, uno de 8 bits no es más factible económicamente. Ahora continuamos con el consumo energético. Vamos a ver qué tenemos acá. ¿Cómo podemos determinar el consumo energético de los microcontroladores o cualquier dispositivo electrónico? Fácil, tenemos que irnos a la hoja de datos, a su datasheet, y buscar las cualidades eléctricas de esos dispositivos. Por ejemplo, acá para tomar con el mismo renglón que teníamos anteriormente, vamos a analizar el PIC 16F15256.
Acá vemos que este es de 8 bits. Empezamos con los de 8. Y tenemos que tener una alimentación de, dice, de menos 0.3 hasta 6.5 voltios máximo. Estos son a nivel de voltaje de entrada. Y de corriente máxima tenemos uno. Varía de frente de la dependiendo de la temperatura. Vamos a tomar un rango ya más aceptable, que sería entre menos 40 y 85 grados. Un rango promedio de trabajo. Ya por encima de 85 grados, eso no es tan habitual, pero se trabaja. Vamos a tomar el rango de 40 a 85 grados. Vemos que tiene un consumo de máximo de 300 mA. Eso significa 300 mA multiplicado por el voltaje de entrada. Según esto, nos da un máximo de disipación de 800 mW. Acá, para hacer la comparación, si el voltaje es fijo, podemos simplemente fijar en las corrientes como varían para tomarlo en cuenta. Este es el 16, PIC 16F15256. Tiene un consumo de corriente máximo de 300 mA. Cabe destacar que cada pin tiene un máximo de 25 mA. Pero si activamos todos los pins a la vez, aunque tengas 100 pines, no significa que vamos a tener 2500 mA. No, el máximo en conjunto, la sumatura de todo, es de 300 mA. Continuamos con otro de 8 bits, que fue el que vimos anteriormente, que es el Atmega 640. Este, el voltaje de entrada es similar, menos 0.5 voltios hasta 13 voltios. Este tiene, de hecho no, este aguanta más voltaje de entrada. Pero tomando en cuenta el voltaje, vamos a decir que son 5 voltios de entrada, así que vamos a variar simplemente la corriente. Dice que tiene corriente de salida por pin de 40 mA, casi el doble de corriente de salida por pin. Sin embargo, tiene corriente máxima del dispositivo de IC de 1.200 mA. Así que este consumiendo en su máximo, consume menos que el PIC 16F15256. Ambos son de 8 bits. Ahora vamos a hacer la comparativa con los de 32 bits, que ya son un poco más modernos y se pueden hacer más potentes. Vamos a ver el STM32F103, que es muy común últimamente este. Acá tienen las tablas diferentes, pero vamos a ver la de voltaje de entrada. El voltaje de entrada, el máximo es mucho menor que lo de 8 bits. Soporta desde menos 0.3 hasta un máximo de 4. El típico que usan este tipo de microcontroladores ya modernos son de 1.8 voltios y 3.3 voltios. Vamos a fijarlo para esta comparación en 3.3 voltios, que es mucho menor que la entrada de 5 que tienen los de 8 bits. Ahora, comparando la corriente, ya de entrada vimos que el voltaje es mucho menor. Ahora vamos a ver la corriente. Dice que tienen un total de consumo de 150 mA. ¿Qué podemos ver acá? Que el voltaje es menor, la corriente es menor. Por ende, si multiplicamos el voltaje por la corriente, la potencia consumida por este microcontrolador a todo, utilizando todos los recursos, va a ser mucho menor que lo que vimos de 8 bits. Por ejemplo, este de 150, puede decir que es la mitad de 300 mA. Y el voltaje también, vamos a fijarlo en 3.3, viene siendo casi la mitad de 5 o 6 voltios que soportan los de 8 bits. Así que en potencia, en consumo de energético, vemos que este microcontrolador tiene prácticamente la mitad de consumo. Podrían decir, no, pero los de 8 bits se ponen en modo sleep y consumen menos. Sí, esto es cierto. Pero los de 32 bits también se ponen en modo sleep y están bastante optimizados en esta característica y consumirán mucho, mucho menos que los de 8 bits. Acá podemos ver que en esta revolución tecnológica se
Se hizo mucho énfasis en lo que fue el consumo energético. Podemos ver que está muy, muy eficiente en comparación con lo que vimos de 8 bits, que cabe destacar que son algo antiguos lo que vimos. Acá continuamos con el STM32F415. Este microcontrolador es bastante potente. Vamos a ver el consumo energético que tiene. Voltaje de entrada tenemos desde menos 0.3 hasta un máximo de 4. Como le dije anteriormente, tiene un rango típico. Mayormente se usan entre 1.8 y 3.3 voltios. Continuando acá, tenemos que tiene en total de consumo del chip, del integrado, tiene un máximo de 240. Si comparamos la potencia que nos ofrece este microcontrolador, que mayormente viene en encapsulado de mayor de 100 pines, tiene muchos puertos, tiene muchos periféricos y todo lo que nos ofrece, la potencia también que nos ofrece, esta potencia de este consumo energético no es nada comparado a esto de, por ejemplo, de 8 bits, que consumen quizás 2 o 3 veces más que eso de 32 bits que estamos estudiando. Tiene por pines, tiene un consumo máximo de 25 mAh, pero aunque tenga 100 pines, no significa que los 25 mAh me van a cada pin me va a consumir 25 mAh, no. El integrado completo tiene un máximo de consumo de 240 mAh. Así que podemos hacer una conclusión diciendo que estos microcontroladores que hemos estudiado de 32 bits están más optimizados que los de 8 bits. A pesar de que trabajan más, tienen más potencia, que lo vamos a ver en los siguientes temas. A pesar de todo esto, tienen también están optimizados mejor que los de 8 bits. Acá continuaremos ya con la frecuencia de trabajo, procesamiento de datos, memoria y curvas de aprendizaje en el siguiente video. Los espero.